Cristóbal Ramírez, Iglesia Emerge, le damos la bienvenida con nuestra visión, ayudar a familias a ser discípulos apasionados de Cristo para vivir el llamado de Dios en sus vidas. Es tiempo de empezar a alinearnos. Sabemos que es un fin de semana largo y que muchos están disfrutando de la naturaleza que Dios nos da, y esperemos que también estén contemplando y agradeciendo a Dios por todo eso que Él nos ha dado, por esa naturaleza que están disfrutando, y que allá donde quiera que ellos estén contemplando a Dios, se estén acordando de nosotros también, que estamos aquí orando por ellos, y que cada uno estemos siempre en presencia de Dios. Hoy vamos a darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, también para pedirle perdón por todos los errores que hemos cometido, porque nadie aquí es perfecto. Estamos en búsqueda de vivir esa santidad, pero vivir en santidad no significa ser perfecto, solamente hay una persona que fue perfecta, y ese es Jesucristo. Pero nosotros tenemos que buscar siempre ir mejorando para llegar a ser esas personas santas, más que nada, y poder ser instrumentos de Dios para seguir sirviendo en este que es nuestra misión. Voy a pedir a todos, que cada uno de ustedes, que nos pongamos de pie, contemplando a nuestro Dios. Cerremos nuestros ojos, y que no sean escuchándome a mí, sean escuchando a Dios, que sean ustedes recibiendo al Espíritu Santo, sean contemplando, pidiéndole al Espíritu Santo que sea presente dentro de cada uno de ustedes en su sentir, y que le pidan perdón de corazón por todo aquello que tienen en su corazón. Igual van a tener que ser agradecidos para que sea un banquete completo con Dios presente en nuestras vidas. Padre amado, Padre celestial, te pedimos perdón hoy día por todos los errores que hemos cometido, por tan mínimo que haya sido. Sé que no somos perfectos, que en algún momento hemos fallado, que hemos tenido tal vez un pensamiento erróneo, algo negativo, tal vez hemos pensado mal hacia alguna persona, tal vez hemos criticado, tal vez hemos lastimado sin saber que hemos lastimado, porque es nuestra naturaleza pecaminosa. Pero Señor, te pedimos perdón de corazón, que estamos trabajando en ser personas mejores hijos tuyos, Señor, y que tarde o temprano podemos llegar a tener una vida en la cual tú te sentirás totalmente orgulloso de nosotros. Te damos gracias, Señor. Gracias por esta semana que hemos pasado. Gracias por todas las cosas bellas que nos das. Gracias por proveer a nuestras familias, por darnos de comer. Gracias por la salud que nos das. Gracias por amarnos tanto, por demostrarnos ese amor a través de los hermanos. Gracias por permitirnos ser sirvientes tuyos, Señor. Poder dar una palabra de aliento para las personas, Señor, para demostrar que tú estás presente a través de nosotros, y también poder verte a ti a través de cada una de las personas, Señor. Gracias, Señor, porque estamos aquí presentes, y te pido que estés tú con todas esas personas que están alejadas en este momento, Señor, que tal vez estén allá disfrutando de la naturaleza, y que sean ellos contemplándote, que seas tú entendiéndolos su humanidad, y que seas también protegiéndolos, dándote cuenta que somos humanos, que estamos en proceso, Señor, y que necesitamos siempre de tu protección, siempre de tus fuerzas, que nada lo podemos lograr sino a través de ti. Todas esas personas que no han entendido que tienen que seguir en obediencia a ti, Señor, y que hay cosas que para ellos parecen imposibles, pero que no son imposibles porque tú las haces posibles. Que tienen que entender que tenemos que alinearnos hacia ti, y que solamente tú eres el que nos va a hacer cambiar aquellas cosas que pensamos que no tienen cambio, y que lo cambiará a esas personas que están junto a nosotros, a las que amamos, y que podamos reflejar ese amor tuyo hacia ellos, y de esa manera despertar en ellos el amor que tú tienes para cada uno de ellos, que seas despertando esa ceguera que tenemos, porque el príncipe de este mundo nos tiene cegados, pero tú, Señor, al final prevalecerás, y nosotros somos tu pueblo, Señor, tu nueva nación santa, esta nación santa que va a ser la diferencia para que el reino tuyo sea bajado hasta la tierra, y para que al final de cuentas podamos levantarnos como guerreros y seguir en esta batalla. Es una batalla larga, es una batalla difícil, que a veces nos hace sentirnos que no podemos, pero tú, Señor, nos das la fortaleza, nos aseguras de que nada es imposible, y que verdaderamente nos amas, y que mientras seamos firmes, a final de cuentas tendremos la victoria, y todos esos demonios que nos atacan y nos atacan y nos atacan serán vencidos en tu nombre, en el nombre de Jesucristo, Señor y Salvador. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a adorar su nombre en esta mañana, y vamos a declarar con esta alabanza que somos el pueblo de Dios. Amén. Somos ese pueblo especial, llamados